Está el horno, aquí está el frente del horno. El quemador va por abajo. El quemador, la flama, no sale lo mismo para los dos lados. Sale para un lado nada más, para el lado del frente. Y para el otro lado tiene como que una laminita que no la deja, no deja pasar el horno para atrás. Entonces el cocimiento no es uniforme. Con este tipo de charola, que sí me la quema más por abajo. Aquí podemos ver que me la quema por abajo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, esta parte es de la parte frontal del horno, donde agarra la lumbre. Pero esta parte de acá es de la parte trasera. Tú aquí puedes ver las diferencias. Es la misma pizza en el mismo horno. Y así quema por atrás del horno. Y así quema por adelante del horno. Esta masa que saqué con esta charola a 1.5 con 260 grados. Me queda, se ve tostada. Pero es nada más el color. Porque está flácida. Si ponemos en la charola, aquí a otra temperatura, más rápido la banda, estamos viendo cómo me la quema por aquí, donde pasa la lumbre, y por acá me la deja flácida.